Hola, 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 bienvenidos a mi canal de Twitch, lo prometido es deuda. Como comenté en el directo de hoy, íbamos a empezar un nuevo modo carrera, algo diferente, con un equipo en el que ya jugué, ya lo usé en el FIFA 2019, y es el Buri. A jugar con el Buri, equipo que está actualmente en la League 2, ¿puede ser? En la League 2, que es equivale a la tercera división. ¿Tercera división? ¿Puede ser? ¿Tercera división española? Que yo sepa. Vale, vamos a crear nuestro personaje. Vamos a. Tengo ya varias cositas aquí apuntadas. Bienvenido. Coño. Españita. España. Español. Y vale, continúa. Cabeza. Vamos a hacerlo ahora un poco parecido como lo tengo yo ahora, como estoy ahora. Que sería más o menos. Tono de piel, yo creo que soy muy blanco con la leche. Ojos me da igual, cejas me da igual, nariz me da igual, boca lo mismo. Barbilla, orejas. Pues con gorra. La gorra no se le puede cambiar, ¿no? Tengo tanta barba, sí. Hombre, sí, no estoy tan bien. Pelo, lo dicho, con gorra. No, no, ¿dónde va? Yo no tengo esa coleta. ¡Ey! ¿Dónde vas con esa coleta? ¿Quién te puso a ti esa coleta? Yo no tengo esa coleta. Pelo, pero una gorra normal. Eso, hombre. ¿Dónde vas con coleta? Que yo no tengo coleta. Vale, bien facial. Vale, esto sí está bien. Vale, pues lo dicho, vamos a los atuendos. Con traje está bien. Con traje estamos bien. Necesito una camisa azulita, a lo mejor. Y espérate, quiero ver. El calzado. Bueno, así mismo. Listo. Eso es lo que íbamos a mirar. Ah, por cierto, hoy hemos llegado ya a 251 seguidores, así que. Nada, seguir creciendo poquito a poco. Estamos cerquita, estamos a 49 de los 300. Nos vamos a Inglaterra y la League One, no la League Two, perdón. League One. Que es el Buri con 1,5 millones de presupuesto. Vamos a probar en clase mundial, pero si no, pues si me veo chungo, lo bajo. El nombre de estadio. El Gig Lane. El que te pone, porque otra cosa es que no puedes hacer. Editar estadio. Ah, que lo puedes editar. Lo puedes editar. El GIG. Lane. GIG Lane. El nombre del estadio. Bueno, no tiene esas gradas. El estadio pues cabe en... Hombre, no es así.
No, no, este tampoco. Hombre, se parece más a este, en verdad. Es este, es que es este, se parece más a este. Vamos a ponerlo. Gig. Lane. Le. Lane. Gig Lane, es el estadio. Guardar y salir. Gisling, estadio del. Vamos allá, empezamos. Presentamos un nuevo novato. Llega Samuel Pros. No te pones la edad, ¿no? El señor Delgado será el nuevo manager de Buri. El presidente ha reconocido a la prensa que ha depositado mucha fe en él y que espera. Bueno, lo típico. Vale, tenemos 1,5 millones de presupuesto. Ese es el problema. Tenemos 1,5 millones y yo tengo varios jugadores aquí echados el ojo. Que son muy muy jóvenes y que cuestan muy poquito, muy poquito, muy poquito, pero nos pueden venir muy bien. Entonces, vamos a hacer este. Guri. Fútbol Club. Sí, eso lo escribimos. Pasamos a invitaciones. Pues al que más nos paga, que es este. Empieza lo bueno. Vale, yo voy a echarle aquí. Bueno, vamos a ver este momento. Somos conscientes de que tú y tanto con técnico acabas de llegar. Durante la fase de grupos de la competición nos enfrentaremos a los siguientes equipos: Sligo, Rover, Derry City y Bohemia. La República de Irlanda. Salida de mercado de fichaje, nuestras expectativas. Ha llegado el. Primer informe dice que hay jugadores de Inglaterra. Sí, pero yo no tengo un euro. Yo voy a hacer primero los fichajes que yo tengo pensado. Me presento. Vale, vamos a ver los objetivos. Llegar a 16avos de la FA Cup. Evitar el descenso. Y fichar a dos jugadores de la cantera la misma temporada en la que han sido ojeados. Ponlos a jugar en 10 partidos como parte del 11 inicial de suplentes. Desarrollo juvenil, difusión de la marca, cuelga no hay billetes acá, internacionales y finanzas. Entonces, el incremento. Vale. Pues vamos allá. Empieza lo bueno. Vale, tenemos 1,5 millones. Presupuesto salarial. Podríamos tirar un poco 1,700,000. Esto ya depende. Bueno, espérate, volver a poner como estaba. 1,600,000. Vale, ¿qué queríamos ver nosotros? No, yo quiero ver. Oh, sí, es esto, ¿no? ¿En las camisetas? Vale, lo primero: 4-3-3. Vamos a poner nuestra formación: 4-3-3, ofensivo. Y esto ya, bueno. Ay, mi madre, que es un defensa aquí. Uf, su bendito. Ay, mi madre. Qué desastre. Hombre, tenemos jugadores jóvenes, eso sí. Madre mía, que el portero tiene esto. Ay, señor. Ay, mi madre, ¿qué equipo tenemos aquí, por favor? ¡Qué desastre! Vale. Vamos a mirar. Lo que había. Lo que había. Yo quería echarle un ojo. Karamoko, Dembélé.
Karamoko Dembélé, jugador de 16 añitos. Siguiente. A ver, porque esto va a sobre. J. ¿Quién es este? Efraín Álvarez. Efraín Álvarez. Diecisiete añitos. Uf, un millón de cláusulas, loco. Efraín Álvarez. Siguiente. J. Neil Vélez. Ne il ¿Cómo? Bennett. J. Neil Bennett, 18 años. Cláusula de 1 millón. Ese es el rollo que queremos. Vale, Caramoco. Y después sería Giannis. Giannis Begraoui, 17 años. Después sería Maldini. Maldini, que es el Paolo Maldini, no, Daniel Maldini. Daniel Maldini, de 17 años, del Milan. Tomás. Tomás. Suslov, de 17 años. Coño. Y Efraín Álvarez, que creo que ya le echamos el ojo. Efraín Álvarez, que ya lo vimos, ¿no? Vale, eso. De ahí quiero fichar alguno. Uno o dos. Intentarlo. Porque lo necesitamos. Vale, entonces, aquí, ¿quién tiene predicción? No hay ningún jugador que tenga una predicción aquí. Ahora, júrame que no hay jugadores que tengan predicción, chaval. Los delanteros, 22 años. 23. Este podría tener la mejor predicción. 18. Bueno, 22. Uf, 28, 34. A ver, ya puedo hacer una cosa y hacer una trampita y traerme a Nino, como ya lo hice una vez. Como yo ya lo hice una vez, que estuve, me traje a Nino y enchufaba goles ahí a tope. Pero quiero traerme esos jugadores jóvenes para intentarlo. Muy buenas. Muy buenas. Me gustaría darte la bienvenida al Buri, de parte de todo el equipo. ¿Qué ganas de co tenemos trabajo que hacer? Hay trabajo que hacer. A ver, nosotros no venimos aquí de risas y fiestas. Este equipo, vamos a intentar. Madre mía, empezamos mal. No puede. Es una temporada complicada. Temporada complicada porque ya lo estamos viendo. Informe, empezamos con los informes. Estamos viendo que hay un informe sobre Efraín Álvarez, que es un MCO 60 de valoración. 60 de valoración.
Voy a apuntar aquí. 60 y cuesta 450.000 euros. Siguiente. El señor Daniel Maldini nos cuesta, su valoración es de 60 y nos cuesta unos 400.000. Siguiente. El señor Tomás Suslov, lo mismo, son Tomás Suslov, son 60 de valoración y son 450.000. Hombre, el Thomas Suslov, este me lo podría traer. En verdad es que tenemos un millón y es que tenemos muy poco dinero, tío. Me voy a traer el Thomas Suslov este ya. Negociar compra, ya me pide, es que ya me... no, empezar a negociar. Thomas Suslov, vamos a traerlo. Ya me pide 500.000 cuando cuesta 450.000. Puesto el precio a los 450.000, que es lo que cuesta. $490. A ver, vamos a ir. 453.000. Vale, acepta. 453.000 más lo que tengo que pagarle. Hola, Canarión. Bueno, empecé otro modo de carrera aquí más... no sé si estabas en el momento que lo dije. Con el Buri, equipo que está en la... en la League 2, que equivale a segunda división. Segunda B, perdón, de España. Y estoy aquí racaneando, porque tengo 1,5 millones de presupuesto para fichar a gente, a jugadores muy jóvenes, prometedores, pero que cuesten nada. Y el primero es Tomás Suslov. 60 de valoración y me costó 400 y pico mil. Pero ya es oficial. Ya es oficial que está muerto. Porque han habido un montón de rumores, pero... pero no ha salido nada oficial todavía. No sé, es que muchos dicen que sí, pero... Kim Jong-un. A ver, oficial, oficial. No sé, oficial yo no he visto nada. Sé que dicen muchos que sí. Sí, eso sí. Sé que de eso, de la operación y tal, que había salido mal. Pero bueno, deja, ya se ve. Deja ver. A ver, este hombre, vas a hacer promesa, aunque por mí vas a ser titular. Ay, mae, esto no va a funcionar, dice. Bueno, un saludito a los tres que están por ahí. Y vamos a empezar ya a darle duro. Vale, importante, vas a ser importante, lo hagas titular. 5 años, hombre. 5 años, muy bien. No te ponemos cláusulas, pues no te ponemos cláusulas, hombre. Bueno, ¿cuánto quieres cobrar? Ya, la verdad, bueno. Viéndolo como es, pues... ¿qué le vas a hacer? A ver, Tomás Suslov. Este es el rollo, que yo no quiero pagarles tanto. Si el tío le voy a pagar 1200, es que tampoco puedo pagarles tanto. No se mosquee ni nada. Vale, perfecto, 1200. 1200 euros. Vale, tenemos el primer fichaje. Tomás Suslov. Voy a flipar con los nombres. Fichado. Vale, el siguiente. Y Daniel Maldini tiene que cobrar una pasta, seguro. Salario... ah, mira, 700. No sé qué hacer, porque este tiene que cagar menos, ¿sabes? Pero ya Maldini lo probé. Y Maldini me iba bien. Me voy a ficharlo. Venga, vamos a por Daniel Maldini. Por cierto, al final descendiste, ¿no? Vale,
Ah, mira, perfecto. Pues mira, ya está muerto. Yo te ofrezco 400.000 pavos. 460.000. Pero, ¿y no te echaron del club ni nada? 430.000. Mi madre, me queda para un fichaje más, no me queda más. No me queda para más. Vale, Maldini. Ah, mira, pues te salvaste. Yo a ver cómo me sale esto. Me hace ilusión porque. Mira, y va a ser importante. Me hace ilusión porque, joder, está. Esto está guay. 5 años. Vale, Daniel Maldini. No te ponemos cláusula, pues no ponemos cláusula, no hay problema. Te me acabas de flipar con las cláusulas estas de mierda. Prima por contrato, tú te drogaste ya. ¿Cómo voy a pagar, tío, 5.000 por primas de contrato que no tengo? No, no, no. Te pago 1.500 y ya está. 1.550. Vale, tenemos otro. Daniel Maldini fichado. Vale, entonces, me vendría bien este, el Neil Bennett, porque sería el extremo izquierdo. Extremo derecho ya tenemos, pero Caramoco no va a venir. Y a lo mejor podría traerme a Efraín Álvarez, pero meterlo de centrocampista. No sé. Bueno, vamos a hacer los cambios. Me sigue faltando un delantero. Aunque bueno, vamos a confiar en este. Vale, tenemos a Daniel Maldini. Y a Suslov por aquí. Tendríamos. Madre mía, ¿tú sabes lo que es esto? Tener estos jugadores de mierda. O sea, y estar en 3-4 competiciones. Es que es complicado. Vale, vamos a ver si nos llega alguna notificación más. Nos llegaron dos, creo. Ah, no, me llegó este, pero voy a esperar un poco. Voy a esperar un poquito. A ver si el equipo va funcionando. Madre mía, no funciona el equipo, no funciona porque ya van dos partidos, dos derrotas. Dos partidos, dos derrotas. Vale, vamos a quitar a este, vamos a meter a Suslov. Que Suslov tiene como. Tiene bastante proyección. Y vamos a meter a Daniel Maldini por aquí. Maldini por aquí. Vale, venga ahí, vayan subiendo. Nos sigue faltando algo en el equipo. Vale, información sobre Yanis Begraoui. Los nombres son preciosos. Tiene velocidad, me gusta. Y Caramoco Dembélé, que es que ni de coña va a venir. Es que mira lo que cuesta, tío. Lo que cuesta, que tiene 64. Seré intentar traer a Caramoco, pero no van a ir cedido ni de coña. Y traer a Yanis. Bajar un poco, coño. Joder, si es que también. Y entonces sería pues traernos a Giannis, aunque. Hombre, por 18 años, 59 de valoración y tiene velocidad, eso es lo que me interesa. Son 300. Nah, no, no viene, tío, qué asco. No lo puedo fichar. Pues sería entonces traerme a. Efraín.
gustaría traerme a Efraín ya, de ya. Que me lo voy a fichar ya. Y ver si podemos traer a Karamoko cedido o qué. 450.000. Y es que ya no tenemos para más. 510, hombre, pero relájate un poco. 460.000. 470. Venga, acepto. Acepto. Aceptamos, aceptamos. Sí, hombre, si van a ser importantes, si van a ser titular. Cinco años, por supuesto. Sin cláusulas, no. Cláusulas aquí no vamos a poner ninguna porque después llega, se me roban los jugadores y no. Partido jugado. Tú estás loco. Ay, mi madre. Meto el club a la quiebra. €1.500, 6 euros. Vale, pues listo. De todos estos, hemos fichado 3. Bueno, de 6 hemos fichado la mitad. Ahora falta ver Karamoko si lo podemos traer o no. Vale, entonces tenemos a Efraín. Vamos a meter por Crowis este. Maldini. Faltaría un delantero, tío. Faltaría un delantero. Bueno, vamos a aguantarlo así. Esto en clase mundial me destrozó. No, si estamos eliminados, ¿para qué vamos a jugar? Suslov y User, ¿vale? Suslov va funcionando. Va funcionando porque lleva ya 3 goles. Vale, novedad. Buah, Karamoko ha rechazado, cabrón. Karamoko nos ha rechazado. Karamoko nos ha rechazado. Karamoko nos ha rechazado, tío. Qué asco. A ver, vamos a buscar algún delantero. Me falta un delantero esto. Ben Brereton. Ben Brereton. 1.400.000 y pico. Este no va a venir cedido ni harto grifo. Ni de coño va a venir cedido. Hombre, sería la hostia. Hombre, si me han cedido 2 años, yo te lo acepto encantado. Mira, el padre de Heidi. No, chaval, pero cobras, ¿eh? 80 por muchacho, ¿tú estás mal o qué? Vale, ahora sería a ver si él acepta. ¿Viste el de coño? Este del Tottenham yo no lo vi. 390, podríamos tener 290. Este es Yanni, creo. No, este es Nel Bennett. Nel Bennett. Este no, altura. La tierra, sí. Nada, voy a ofrecer 330.000. Es que no tengo tanta pasta. Ay, ay, acepta, mira, Mourinho. Ay, coño, es verdad, Mourinho está en Tottenham.
Buah, y tiene este de media, sí, 59, me cacho en la porra. Importante, que vas a ser titular, muchacho. 5 años, por supuesto. No, tío, ignorar la cláusula, ¿no? Y me pone cláusula, me obliga a poner la cláusula. No, estas bonificaciones te las flipas, te las quitas. Mira, te ofrezco los mil. Es que no puedo pagar más. Mil. Si es que no puedo pagarte más. Mil 500. No te enfades, por favor. Vale, perfecto. Tenemos el equipo. Tenemos más o menos el equipo. Ya falta que venga este cedido si quieres. Y no, pues nada. Si no, se vaya a la mierda. Madre mía, el equipo está reventado. El equipo está reventado. Me estaba rechazado, por supuesto. Aquí nadie nos quiere, nadie quiere venir al Buri. Pero como después, cuando estemos bien, quieran venir, vas a ver tú. Venga, venga, vamos a entrenar, chavales. Vamos a entrenar todos. Usher, fuera de ahí. Bennett, a entrenar. Difícil. A ver, Rusto. Milzer, fuera. Álvarez, a entrenar. A ver si hay otro que hemos fichado. Creo que no. Venga, pues a entrenar todos. Como debes. Venga, vayan subiendo de valoración, que nos interesa mucho. Rushford va subiendo. Suslov también. Maldini. Todos a entrenar. Empieza esto. Esto va a empezar. Walker City acepta la oferta por Walker. Venga. Aquí que no vengan ofertas por ninguno, ¿eh? Aquí no se mueve nadie de este equipo ya. Venga, Bennett que va subiendo, Suslov igual, Suslov está cerquita de 61. A ver si Bennett sube a 60 ya. Otro entrenamiento. Vamos, 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 vamos. Rusford que subo a 61. Una, muy bien. Me falta. Uf, aquí tenemos a Usher, que es el que estamos. Estamos entrando, puede ser. Bueno, se viene a la liga. Se vienen los partidos de liga ya. Asistir a la rueda de prensa. Bueno, primera rueda de prensa. Thank you for your patience. All right, we'll start taking questions now. La eliminación temprana de la Copa Internacional Europea de Salzburg. Tranquilo, ¿cómo vamos a tener una pretemporada? Tenemos que aprender de los errores. Pero no somos quién. ¿Estará bien parado tu equipo tras la batalla? Tenemos muy buenos jugadores. Jugadores jóvenes. Prometo de referencia pronto. Este tiempo de pase. Bueno. Vamos a poner los comentarios en inglés, ¿no? Que estamos en la liga inglesa, hombre. Bueno, no se cambia esto aquí. Ah, esto fuera. Vamos a guardar. Vamos a poner los comentarios en inglés. Estamos en Inglaterra, por los comentarios en inglés, por supuesto. Ajustes. Ajustes del juego. Cambiamos los comentaristas.
audio. Portugués. Sí, activar, porque ¿por qué no? Pues los ponemos en inglés. Activamos los comentarios en inglés y venga, pues vamos para allá. Debutamos en liga. ¿Contra quién? Me falta tener una gorra negra para estar bien igual. Pero como no tengo gorra negra. Vale, esto es lo que quiero ver yo. Tenemos a Efraín, Dale Maldini, Oliver Rusford. Vale, Rusford es el otro. Vale, no. Entonces, este no es el que es titular. Aquí ponemos a Bennett. Treubri, le ponemos aquí. Rusford. Vale, este es el que está, el que estamos entrenando. Vale, pues ya está. Empezamos. Vamos a ver si no nos pinta en la cara. Pues el objetivo es la permanencia, pero bueno, siempre que se puede intentar el ascenso, pues siempre viene bien. Lo pensaré. Ya empiezan con las presiones. Ya empiezan a meterme presión. Partido ante el Donsk. MK Donsk. Bueno, pues vamos allá. Hello everyone, welcome. Welcome to the party. Arranca el partido. Uy, está rarísimo. Milchen. Bueno, mi madre, los nombres son raros de cojones. Álvarez para Bennett con el balón. ¡Ojo que vi! Casi marcamos yo el primero. Álvarez, primer aviso del Buri. Maldini. Daniel Maldini, el que fuese el hijo del Paolo Maldini, mítico jugador del Milan. Este jugador que viene del Milan. Suslov. Maldini con el balón. Este equipo. Bennett. ¡Ay! Bueno, la defensa, el rollo. No cagarle a la defensa, es lo que me preocupa. Suslov se equivoca. Borg, que mi madre, los nombres estos son raros de cojones. Longline. Nah, tío, ya empezamos, chicos, que nos van a plantar cara. Ya empezamos. Carlton Morris. Suslov. Si veo que me están, pues bajo la dificultad, porque es que no lo ve. No voy a estar aquí perdiendo 50 partidos. Bueno, ya hicimos los fichajes que queríamos.
También es lo que podíamos, porque no teníamos presupuesto. Daniel Maldini. La defensa es lo que me preocupa. La defensa es lo que me preocupa. La defensa es lo que me preocupa. Mi madre y el por... ¿Alguien me puede decir que acaba de ser el portero? Madre mía, el portero, por favor. Álvarez. Nada, me ganan las carreras, me ganan todos, es que sí, no se puede. Madre mía. Que podría pedir un portero su... Y sé quién, tengo en mente quién, pero... No creo que lo pueda. Que pueda pagar ni la sesión. Y que el jugador no quiera venir también. Venga, portero, vuelve a hacer la mierda esa que hiciste. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Uf, madre mía, qué meneo, que es que así no se puede. Y el, es que el, ya, ya después con el portero. El portero es 1 millón, tío, es 1.200.000, joder. Madre mía, qué desastre de equipo. Qué desastre de portero, 2 goles que se ha comido. Preocupa más el portero, es que el portero y la defensa un desastre. Madre mía, lo del portero no es normal. O el portero sí que no es normal. Madre mía, chaval. ¿Cuánto me van a meter en el primer partido? Son 3 goles metidos por el portero. Bennett. Es que no tengo dinero para fichar, son 62.000 euros lo que tengo, no tengo más.
Fue más mal que el portero para una. Ahí Maldini da el pase que le da la gana. Bennett, corre con el balón, Bennett, sigue Bennett. Ah, lo único sí, Bennett, yo creo que es el que lo está intentando. Voy a buscar el portero porque esto no es normal. Aunque sea una sesión o algo. Se bloquean solo. Venga, chiquita falta, no pites nada, ¿para qué? Tres goles son por culpa del portero. Madre mía, Dios, qué horror. Ah, desastre absoluto. Desastre absoluto. Este equipo no va a ningún lado. Ay, mi madre, el portero, qué malo es, por favor, que no hace nada. Qué desastre, madre mía, me metieron 4 en el primer partido y 3 por culpa del portero. Mira la pitada en la afición, chaval. La pitada de la afición. La pitada de la afición, chaval.
Últimos en liga. Vamos a aflojar esto porque esto, si no, nos van a pintar la cara muchísimo. Es que quién busca, es que no Fruits, es que es el único. Y no me lo van a dejar cedido ni de coña. ¿Quién traigo? Me doy cuenta que es el Bayern 2, o sea que no es ni el Bayern titular. Negociar sesión, es que no les interesa. No les interesa cederlo, es que es normal. A ver, ¿a quién puedo, dónde puedo buscar yo un portero cedido que sea más de 50 de valoración? No sé, escalofrío. Agente libre. Badra Ali San, entre 60 y 67 tiene. Hombre, me lo podría añadir. Hombre, este tiene 21 a lo mejor. Daniel Naumov. Buf. 57. Subo hasta 66. Me lo puedo añadir. Vamos a buscar otro así que esté. Bueno, a ver, este de 35 tacos. Hannes. Bor, no sé ni qué letra es esa. Mira, yo busco Ha. Dor. Agente libre. 66, 35 tacos. Vamos a ver alguno que esté en sed transferible. Uy, el Donnarumma este. 66-67 y cuesta 500. No, chaval. Muy caro, muy caro. ¿Si me lo cedes? Nah, no me lo cedes. Yo no tengo ese dinero, tío. No tengo ese dinero. Alexander Walke del Bayer Leverkusen. Son 500, tío, es que no tengo ese dinero. No tengo ese dinero. Si me lo cedes. No les interesa cederlo, pues. No lo pongan así. Alexander. Stoll. 65. Oye. Yo para pagar 35. Pagar esto por un portero. A ver, está bien. Pero tampoco tengo ese dinero, tío. Que yo tengo. A ver. ¿Qué va? No tengo ese dinero. No tengo, se va a reír en mi cara. Ah, no toma por culo, normal. Si es que no tengo ese dinero. Si es que no tengo ese dinero. A ver, el portero suplente. Cedible, a lo mejor hay alguno. Adrián López. Portero del Español. Adrián López, portero del Español, entre 64 y entre 64. Ay, tiene 21 años.
Y 75, tiene 21 añitos. Hombre, si me lo cedes 2 años, yo por mí entreno y todo lo que tú quieras. Dime que no cobra tanto. Es que no puedo pagarte más, es que no puedo pagarte más. Es que no puedo pagar más, no tengo. No tengo para pagar eso. Ahora dime que la acepta, claro. Ahora dime que él acepta. Bueno, a lo mejor el tío no quiere aceptar y no se quiere ir para aquí. A ver. Lo ha rechazado, tío. Qué asco de jugadores de mierda. ¿Cómo los odio? Pues seguimos igual. Seguimos sin portero. Seguimos sin portero. A ver, está el Tottenham. Alfie Wittelman. Hasta... son 500.000 pavos. Lista de cedible. Negociar sesión. Venga, hombre, cédanos un porterito. Un porterito decente. Un portero de más de 60. Que no hace una mierda de portero. 2 años. No, pero no te me lo estés flipando. Mira lo que cobra este hijo de puta. Mira lo que cobra este hijo de puta. Que no te puedo pagar 4.000 pavos. Que es que no puedo pagarte 4.000 pavos. 20%, es que no tengo más. Si es que no tengo, Mourinho, si es que no tengo. Si es que no puedo pagar eso. Si es que, no da para más. 40, 30, si es que no tengo más. Se ha mosqueado Mourinho, si es que no tengo plata, Mourinho, no tengo. Y si no tengo, ¿qué hago? ¿Qué hago, Mou? ¿Qué hago, Mourinho? Me cago en todo lo que hable. Me cago en la leche que no me da para pagar para alquilarme un portero. Para alquilarme un portero. Andrés Gui. No, Di. ¡Ey, mi madre! Este es peor que yo. Este es peor que el que tengo. Curtis. Lai. Bueno, da hasta. ¡Bof! ¡Madre! Empieza con 53, que está para allá. Manco este. Bruce. Buh. 67 hasta 72. Venga, hombre. Venga, bonito, cédemelo, venga. Cédemelo, portero, Sudáfrica. Tiene 24 años, si va a cumplirlo como yo. Venga, hombre, un año eso. ¿Cuánto cobran? Me cago en todo, pero ¿cuánto cobran estos putos mierdas? 30, que no tengo más. Si es que soy pobre, no tengo. 80, tú estás flipado en la cabeza, ¿qué? Venga, vamos, venga, así. 70-30, me cago en todo lo cagable. 50, venga, 50. No, que no tengo, sí, no es lo que. Venga, hombre, por favor, que no tengo pa' más. Si es que no tengo, soy pobre. 30-70, es que no tengo. Me cago en. Me hago en todo lo cagable, tío. Me cago en todo lo cagable. A ver, nuestro portero, ¿cuánto tiene? 59. Vamos a hacer una cosa. Y si yo pongo este en venta y este también, a lo mejor consigo vender alguno. A lo mejor consigo quitarme algún jugador de encima. Vamos a ver si con los pasos del día conseguimos vender a alguien, porque es que si no, no conseguimos hacer nada. No podemos hacer nada.
Mira, yo sé, yo lo siento por ustedes, yo no estamos de acuerdo. Lo siento por ustedes, pero es que necesitamos a alguien. Y un portero de 59, así no podemos. Está claro que un portero de 59 ni de coña podemos tenerlo, porque es que nos pintan la cara, ya lo vimos en el partido anterior. Este del City cobrará 3 millones de euros. ¿Cuánto cobra el mierda este? Green. Coño. Daniel Green del City. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que mira, si cobran 6.000 pavos, muchachos, pero es que cobran 6.000 pavos. Que eres una mierda de jugador. Otro. $1.500, sí, pero mira la valoración que tiene, chaval. Daniele Borra. Del Chiavari. Un año. Sí. Pero ¿cuánto va a cobrar? A ver, que no tengo esos 1.000. 1.800 pavos. Que no tengo. 40, 60. 7. La madre que los parió. Te pago 45, que no tengo más. Soy pobre, que no tengo dinero, no. 50. Mételo, toma por culo, mira, me traigo un portero gratis y ya está. Esto es una mierda, estafadores, son unos putos estafadores. Son unos corruptos todos, que no ayudan a un equipo que está intentando por no sufrir una temporada chunga porque no tenemos un euro. Porque somos pobres, asquerosos. Me voy a traer alguno de los gratis, al que más valoración tenga. Borrar de la lista, asquerosos. Asqueroso. Van a por el dinero. El español era muy bueno, pero eso me lo voy a quedar guardado. Vale, tenemos Hajdor Son, que tiene 66, pero tiene 35 tacos. Después tenemos a... Vamos a poner las opciones aquí. Después tenemos a Sangra. Hostia. Sangaré, que tiene 67, y después el siguiente sería, tiene 33 años, sería Daniel Naumov, que tendría 57, pero sube hasta 66, son 22 años. ¿57? Voy a traer al joven. Voy a traer a este hombre. Me traigo a este y que sea lo que Dios quiera. Vas a ser importante, vas a ser clave porque eres el único que va a matar. Fantástico, es lo que mi cliente esperaba. Te pongo 5 años. No quiero cláusula. Aceptamos, no queremos cláusula nosotros tampoco, porque no queremos que se nos lleve nuestro jugador. Vale. ¿Cuánto quieres cobrar? Eso es lo que me preocupa a mí. Mira, te pago 1.000 pavas. No te demos, por favor. 1.000 euros. No se ha molestado. Acepta y te damos portero. A tomar viento el portero este de 59.
A tomar por culo el portero. Tú, cacho asqueroso, fuera de aquí. Metemos al de Naumov, 57, pero sube rápido. Y tiene 21 años. Por favor, esto es un equipo desastroso. Bueno, vamos allá. Partido de liga. Tenemos que salir de ahí cuanto antes. Vamos a ver qué podemos hacer, chavales. Segunda jornada de liga. Espero que no sea tan desastroso. Esto no se hace. Se viene segunda jornada de liga. Empezamos ahora fuera de casa a rezar para que no nos metan cuatro. A Crimson Bury. Ligua, Suslo. Bueno, empiezan con los leñazos aquí. Bueno, venga, queremos cantar nuestro primer golito. Queremos cantar el primer golito del Bury. Bennett, le quitan el balón. Bueno, ya empezamos con la defensa. Portero, esto a mí no me gusta nada. El portero no sabe hacer nada. Más vale, por favor, que esto vaya subiendo, porque si no me voy a tirar de los pelos. Puede ser que el portero en el anterior partido se haya metido los tres goles por culpa de él. Nos haya metido los tres goles por culpa de él. Cuatro goles y los tres han sido culpa de él. Venga, venga, tocando. Aquí tocando Usher, Bennett. Venga, ando bonito. No, no, no. Qué desastre. Ahí, bien, vámonos. No. Es que no tenemos ni inyección de nada, no tenemos el jeque, no, no, no hay nada. Mira que el trailer es complicado, pero es que esto. Madre mía. Usher. Mira, Bennett, no. Bennett, tío. Oh, Maldini, presiona Maldini, hombre. Está subiendo Maldini ahí, presionando. Suslov. Maldini, fuera. Thank you.
Suslov. Suslov. ¡Vamos! Gol de Suslov. Gol, 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 gol de Buri. Buri, 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 Buri. Vamos. Gol de Suslov. ¡Qué golazo, niño! Toma Suslov. El eslovaco de 17 añitos, chaval. Minzer, Melksham, Tidmanson, Melksham, Daniel Maldini, Álvarez, Maldini, Usher, ahí, ahí, se va anotando, Maldini, ay, 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 se va anotando la mano de Samuel, tocando. Fuera. Suslov. Bennett. Suslov. Centra Suslov. Ah. Bursic. Nos vamos a ir al descanso. Gana el Buri. Daniel Maldini, Suslov, Finley. Hay que tener mucho cuidado, Muy bien, Tidmanson, Maldini. Bennett. Balón para Maldini. Ay, si no le llega el balón. Vamos, venga. Maldini. Recuperamos el balón. Ahí, recuperamos el balón. Vámonos, Maldini. Maldini to Álvarez. Álvarez. Balón para Usler. Usler corre con el balón. Uy, qué jugada, madre mía. Cuidado con Clark. Clark Kane, cuidado con Clark. Suslov, corre Suslov con el balón. El autor del tanto.
Usler. Bennett. Ahí. Hacer cambios para que Bully pueda descansar un poquito. Rush Ford. No lo voy a jugar. Se ponen a tocar. No, 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 no. Árbitro. Árbitro, pito final. Sería la primera victoria de Puri. El Puri. Wing, 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 wing. Pues los tres primeros puntos para Puri. Vale, primer partido, primero, bueno, segundo partido, tres puntitos importantísimos. Tenemos la FL Cup. Informe sobre Christian Fruch. Muy caro. Partido ante el Barnsley, que lo vamos a simular. Madre mía, chavales, que nos meten goles por todos lados, tío. Ya estamos eliminados de la copa. Partido Liga. Partido del Gilsham. Ah, es que no hay manera, o sea, no hay manera de ganar un partido. ¿Qué
pasó. Júrame que se me lesionó uno ya. No. ¿Cuántas semanas? 5 semanas de baja. 5 putas semanas de baja. Ya empezamos con las putas lesiones. Ya empezamos con las putas lesiones. Y eso es lo que me toca a mí, los huevos de este juego. La Suflo ya se lesionó. Que estaba haciendo mejor. Nos enfrentamos al séptimo de la clasificación. Séptimo de la clasificación. Un saludito, coño. Se va directamente, pero a ver. Una que me cargue a ver quién fue el que me siguió. A su ritmo aquí. Un saludito para Biel2007/20, nuevo seguidor del canal, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Dónde eres? ¿Cómo llevas el confinamiento? Bueno, a ver, este equipo está cansado, pero ¿qué podemos hacer otra cosa? Esto cada vez más complicado, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Mi madre, salió el balón fuera del estadio. Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer en el Molton Road. A ver si conseguimos ganar, por favor, porque no hemos empezado bien en el liga. Bueno. Usher. Vámonos, Álvarez. No, tío, Álvarez, dale el pase, tío. Dale el pase. No sé, pero la gente es muy graciosa. Te sigue, te deja de seguir. No, no entiendo. Titmanson. ¡Pégale! ¡Vamos! Qué gracioso, te siguen y te van a seguir. Gente es muy un poco retrasada, ¿no? Vamos. Gana el Buri. Buri por la mínima, pero gana Buri. Es importante para que este equipo siga confiando en este entrenador y que el equipo tiene que ir poco a poco. Un equipo recién ascendido. Un equipo que, bueno, su gran objetivo ya se sabe cuál es.
intentar lograr, bueno, primero la permanencia, ya luego se ve si llega a un posible ascenso, un posible playoff. Qué bonito el atardecer. Qué bonito el atardecer. Ahí tenemos a Maldini. Ahí tenemos a Maldini. Maldini. Lo intentó Maldini. Qué paradón, chaval. Qué salvada. Qué paradón y qué salvada. Uschler, Bennett, Maldini. No sube, hombre. ¡Ay! ¡Que era el pase perfecto! Era el pase perfecto, tío. Tillmanson, Uschler, Maldini. Ahí, Bennett. Ojo, Maldini. Venga, pégale. No, qué pena. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Tillmanson. Dini. Álvarez. A de la Kun. Bien el portero, bien. Venga, vamos. Uster, que llegas. Bien, muy bien, muy bien, Uster. Muy bien, chaval. Ay, Dios, muy... Se acaba, árbitro, pita ya, ¿no? Dale, descanso. Descanso, gana el Bury por la mínima. Vamos a por la segunda parte. Álvarez. Lofty. Álvarez, Álvarez con el balón. ¡Venga! ¡Al palo! ¡No, tío, al palo! ¡Joder! ¡Cago en la leche! ¡Joder! Podías haber marcado el segundo y sentenciar el partido, pero no. Tenemos que fallarle y mandarle al palo porque somos retrasados. ¡Joder, qué pena, tío! ¡Qué pena, qué pena, qué pena! Venga, vamos, vamos, vamos. Presionen, presionen ahí, aunque estén reventados, da igual, presionen ustedes. Bueno, cuidado con este tío. Madre mía, se va solo. Se va solísimo. Se va solísimo. No me seas guarro, no me hagas la guarra. Al palo. Al palo, al palo, al palo. Vámonos. Vámonos. No, pero mira, eso nos falta, ¿o qué? Eso nos falta. Eso nos falta. Ahí, muy bien, Lofty. Muy bien, Lofty.
Maldini. Ahí, Usher. No, a hacer cambio porque si no, este equipo está reventado. Reventadísimo, chaval. No tenemos ni dinero para trabajar en la cantera. Venga, venga, anda, levanta, Gandul. Vámonos. Vámonos. Vámonos a la contra. Tres Brig. Solísimo. Cachín, todo lo mierda, no sabe dar un pase. No. No. Bien, muy bien, chaval. ¡Uy! ¡Qué pase! Era un pase muy bueno. Ni chuchu ni chuchu. Venga, ese pase para Usler. Ay, no llegó ese pase. No ha llegado, no ha llegado. No, 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 no. No, 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 no. ¡Muy bien el portero! ¡Sí, señor! ¡Ahí sí! Muy bien, muy bien, muy bien. Salvando ahí eso. Uf, mira, mira, mira. Horlison. ¿Qué le está solo arriba? ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! ¡No! No, 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 no. ¡Qué injusto, tío! ¡Qué injusto es esto! ¡Qué injusto es el fútbol! ¡No! ¡Qué injusto! Nos pillan a la contra y nos marcan el empate. Wow. Ay, qué injusticia. Ahora voy a poner NG con 6 puntitos, tío. Qué rabia me da, tío. Se acaba el partido, empate a uno. Qué pena, me da rabia, pero bueno.
Bueno, estamos en el puesto 16. Poquito a poco vamos sumando puntitos y tenemos 4 puntos. Estamos ya fuera del descenso. Y nos enfrentamos a Tramer. A Tramer, pues vamos a ver qué podemos hacer contra Tramer. Relájate, hombre, relájate. Vale, vamos aquí a echar un ojito a ver qué camisetas están vendiendo. Suslov, Lauzi y Borubrif. Suslov es el que más camisetas vende ahí. Llevamos vendidas 6.382 camisetas. Salario de jugadores. Uf. En cuanto a esto, estamos en. Ingresos, premio por temporada, bonos de temporada, gastos. Tenemos deuda, cuidado en que nos podemos meter en números rojos. Bueno, el club directamente está en negativo ahora mismo. What a lovely day for football. Welcome to you all. Martin Tyler here, as usual, along with Alan Smith, my very good friend and co-commentator. EFL League One football for you is coming up very shortly. We've been counting the hours, Alan, haven't we, for this one? Be a good one. A lot of talk about the tactics these two managers are likely to employ beforehand. We'll soon find out. Bueno, puede que este sea el último partido y ya otro día seguiremos. Vamos a ver si podemos irnos con 3 puntitos. Sería lo mejor posible, la verdad. Bueno. Bueno. Empieza esto. ¿Cómo empieza esto de fuerte? Bueno, ¿quién es este? ¿Quién es este Maradona ahora? Muy bien, el portero que nos está salvando. Si llegamos a tener el otro, ya nos hubiese metido 3. Levanta, 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 hombre, que eso nos falta. Muy bien, muy bien. Maldini, Maldini, le rodean 3. Si es que le están rodeando 3 jugadores. Así no se puede ir de nadie. No more. No more. Melksham, Melksham. Usler, Usler para Bennett. Bennett para Maldini. Maldini. No, tío, qué asco. Balón para Bennett. 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 No, tío, qué mierda de tiros ese.
Blackett. No, 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 no. No sabemos dar un pase, no podemos hacer nada, porque este equipo está hecho una mierda. Bastante estoy haciendo, porque no hay manera. Maldini, nada, Maldini, no damos más. Recupera Maldini. Necesitamos a Slov. No sabemos dar un pase, no damos pases. Este equipo no hay quien pueda hacerle nada. Usler, Maldini. Maldini, Bennett está solísimo. Pero se gira. Recupera Bennett. Ay, Dios mío, que no podemos hacer nada con este equipo. El objetivo más claro es la permanencia. Madre mía, qué desastre. Naumo. Venga, se equivoca el portero, regalando balones. Claro. Como no nos tiran a puerta ni nada, nos regalamos balones. Rusford. Ah, muy bien. Qué perfecto. Empate. Uf, qué desastre. Qué desastre, qué desastre. No. Uf, menos mal. Minuto 48, sigue el empate a cero. Daniel Maldini, Álvarez, Lofty con el balón. Álvarez. Maldini. Ay, Dios, lo vi dentro, chaval. Te juro que lo vi dentro. Bueno, Buri mejora. Va mejorando el Buri. Vamos. Gol de Buri. Sí, vamos, man. Menos mal lo que nos ha costado marcar, chaval. Lo que nos ha costado marcar. Marca Bennett su segundo tanto en liga. Pero delantero, bueno, sí, delantero. Goal for Peterborough United. 65 minutes played, 3-0. Max
65 minutos 65-01. Saca Naumo. Recupera, bro. Ay, mira el pase. Hasta el juego. Rusford, Bennett. Tiene Morris. Uf, cuidado. Minuto 75, árbitro, por favor. No seas mucho. Necesitamos los otros puntitos. Toca el equipo atrás, muy bien como toca este equipo. Me empieza a gustar esto. Nos falta gol. Lo que nos falta es gol. Ahí, muy bien. Álvarez. Bennett. Bene le pega nada, Davis. Uffler. Vamos, Bennett. Uffler. ¡Eh! Roja. Eso es roja. Roja a la calle, fuera. Expulsado. Roja a la calle, hombre. Azulísimo, diga solo ya, hombre. Cartulina roja, chaval. Good expulsado. No, ¿qué haces? Está en defensa, no. Mi madre, casi me hace penal también. A ver, pita ya, coño. Pita ya. Se acabó el partido, el Buri se iba a 3 puntos. Tres puntitos, sí señor. Sufriendo, pero sumamos 3 puntos. Nos ponemos con 7 puntos. Nos ponemos con 7 puntos, que no está mal. Bueno, podría haber sido mejor. Nos ponemos en el puesto 13. 7 de 15, bueno. Rusford que sube, Bennett que está ahí. Algo es algo. Vale, pues el siguiente partido. Así que aquí lo dejo. Y es el día del cierre del mercado de fichajes. Nos toca contra el Doncaster Rovers. ¿Qué nos tocó ahí? Ay, que pensaba que era el Chelsea, que ya lo que faltaba. El meneo no iba a ser normal. Vale, pues nos toca el Doncaster, que es el rival que nos tiene también atados en el puesto 12 con 7 puntos. Y bueno, esto está aquí. 15 puntos, aquí los equipos no pierden. Madre mía, estamos
Estamos a 2 puntos, en verdad, de los playoffs, así que no estamos tan mal. Bolton es otro rival duro, así que nada. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Nada, como siempre digo, si me estás viendo desde YouTube, pues dale a like, suscríbete, activa la campanita. Y si me estás viendo desde Twitch, pues sí, desde Twitch, pues sígueme que es gratis. Y nada, nos veremos en el próximo episodio. Adiós.